técnico de la Algeciras, una valoración del partido y pasamos a la pregunta de la prensa. Vale, perfecto. Buenas tardes. La valoración es positiva porque veníamos buscando la victoria y lo conseguimos, más allá del resultado. Creo que también tenemos que estar muy contentos por el juego, por el oficio que demostramos en los minutos finales. Veníamos con bajas, veníamos con el equipo cogido un poco con pinzas por el esfuerzo que habíamos hecho el miércoles contra la Balona y creo que casi todo salió a pedir de boca. Creo que ya nos pudimos haber adelantado en la primera parte, no fue así, pero tuvimos la paciencia de seguir insistiendo en donde creíamos que le podíamos hacer daño. Sabíamos que en el uno para uno de nuestros extremos contra sus laterales podíamos ser ganadores, sabíamos que las conducciones de nuestros laterales iban a provocarles peligro y creo que estuvimos muy, muy acertados en ese sentido. Los jugadores estuvieron a un nivel muy alto todos y eso hace que hayamos podido ganar el partido. Bien, ¿preguntas? En cualquier caso, la semana es perfecta, 7.9, el pulso moral del clásico, pero... Podía haber sido mejor. Sí, pero lo venía diciendo en el fútbol, ¿no? Porque al final, la gira más práctico, físico, como queramos llamarlo, pero ha habido partido mucho más brillante y hoy había un rato de San Fernando apretado, pero el equipo ha sabido sostenerse, sí, ¿eh? Sí, creo que estuvimos muy bien en la primera parte y estuvimos muy bien hasta los cambios en que tenemos que recomponer porque tenemos ya que cambiar a Beni a la izquierda porque Ferni ya no aguantaba más por los isquios. Tenemos que meter a César que llevaba mucho tiempo sin jugar y encima en una posición en la que creo que es la primera vez que juega en su vida. No teníamos otra opción y tenía enfrente un rival complicado como es Villaviani y lo sacó con una nota muy... muy alta y bueno, a partir de ahí estuvimos esos 10-12 minutos en los que ellos pudieron haber hecho un gol que iba a suponer el empate y tuvimos la fortuna que otros días no tuvimos de no encajar, el equipo ya se volvió a sentar, volvió a tener el balón, volvió a generar algo de peligro en alguna contra y al final conseguimos de un saque de banda hacer ese 0-2 que nos dio tranquilidad para afrontar los minutos finales del partido. ¿Dos visitas a Valle Sur contigo con la victoria? Bueno, estos son casualidades. El año pasado ganamos también, me parece, 0-2 en la jornada 36, ¿no? 36 me parece que fue y hoy... No tuvimos casi tiempo ni a preparar el partido porque habiendo jugado el miércoles y muchas veces la actitud hace más que y el querer hace más que el preparar mucho los partidos, que el entrenar muchas situaciones y hoy fue uno de esos días. Entrenamos un poco el partido hoy por la mañana y analítico y mira, salió todo a pedir de boca. Sé que me va a replicar, pero... Permítame que lo defina con un poco de humildad B, ¿no? Hoy ha tenido que lógicamente dar descanso a Alejalde, a Ronnie, etc. Pero todo lo que hace dos partidos parecía un drama, pues fíjese usted, sí. Que hasta yo me meto el primero, incluso criticamos a Paul y mire las palabras de Paul en Vigo, las palabras de Paul el gran Nacho era el pasado miércoles, las dos partidas que terminan de hoy. Bueno, luego, al final creo que... El fútbol pasas por momentos a lo largo de una temporada de 10 meses, pasas por momentos mejores, por momentos peores y lo dije ya después de la derrota contra el San Sebastián de los Reyes, lo que les había transmitido a ellos y os lo comenté a vosotros en rueda de prensa, nuestro problema no era futbolístico, era un problema de resultados. Si hubiese sido futbolístico hubiese sido mucho más difícil el poder darle la vuelta, pero el de resultados se cambia con un resultado positivo que permita a los jugadores jugar con más tranquilidad. A eso añades la victoria en el derbi, que te da un plus de tranquilidad y hoy pues afrontamos el partido con esa tranquilidad que te da no verte en la clasificación abajo como jugamos el día de la Balona. Ya te digo que hoy pues ha sido un día en el que ha salido todo redondo. Hay veces que planteas los partidos de una manera y no salen y hoy lo planteas y los jugadores lo ejecutan a la perfección, o sea que... Creo que hay que estar muy contentos. Hicimos 7 de 9 en menos de una semana. Incluso podía haber sido mejor si hubiésemos hecho 9 de 9 porque íbamos 0-2 en Vigo. Pero no nos podemos quejar y ahora lo que tenemos es que seguir insistiendo en ello y ganar al Pontevedra y irnos de vacaciones con una puntuación bastante importante. Michel, por un lado, mucho mensaje de no hay duda, se ha demostrado que no había duda en el vestuario. Iván también lo decía ayer.
y la gente nunca te ha fallado, hoy en menos medida, en menos público, en menos número que el año pasado, pero bueno, la gente sigue respondiendo. Sí, era... El año pasado ya era casi final de liga, era un partido ya casi definitivo, de no, que si no hubiésemos ganado aquí no hubiésemos tenido ninguna opción de poder meternos, y nosotros al público lo único que podemos darle es las gracias. En mayor o menor cantidad siempre nos acompañan en los viajes. Hoy era sábado, veníamos de haber jugado el miércoles, el tiempo parecía que iba a llover, que no iba a acompañar, pues es normal que no hubiera tanta gente como la temporada pasada, pero los que se desplazan siempre están apoyando y ayudando, y les tenemos que dar las gracias continuamente. Entrenador, ya para finalizar, las dos últimas clases de prensa ha hecho usted una llamada a la realidad. Le vuelvo a preguntar, el equipo esta noche va a acabar noveno. Cualquier pensamiento disparatado de vamos hacia arriba, etcétera, vamos a ir a por nuestro objetivo, que es salvarnos cuanto antes. Y no podemos mirar más allá de conseguir ese objetivo. Si pasa lo de la temporada pasada, que te salvas con un margen suficiente como para poder optar a otras cosas, pero ya te digo que el objetivo es la salvación única y exclusivamente. A partir de ahí ya se verá, pero ahora mismo solo estamos centrados en hacer esos 40 y pico o los puntos que se necesiten para salvarnos. Nada más. Muy bien. Gracias.